El lugar hubo un accidente de tránsito que involucró a este vehículo que vemos en pantalla y a una motocicleta. Ambos fueron trasladados hasta el hospital y al llegar al hospital los familiares, el que manejaba el biciclo, armaron algún tipo de tumulto ahí contra el conductor del vehículo. Más o menos así es la historia. Reinaldo Galloso, adelante. Bueno, una situación bastante complicada. El accidente de tránsito se produjo aproximadamente a la 1:30 de la mañana sobre la ruta internacional y posteriormente se fueron derivados estas dos personas por los integrantes del cuerpo de bomberos voluntarios de Carapeguá al hospital. Allí presentaba mayor golpe el conductor de la motocicleta, que no tenía casco y estaba con un estado etílico, según la médica que atendió y que posteriormente sacaron la prueba de alcohol y en realidad todos dieron positivo. Cuando llegaron los familiares de estos accidentados, pidieron el traslado inmediato de estas personas al centro de emergencias médicas. Estaban preparando a los accidentados para el traslado. El hospital tenía una ambulancia, la ambulancia estaba para llevar a uno de ellos, pero el otro lo iba a ser trasladado todavía porque se tenía que pedir otra ambulancia, en este caso la de la ciudad de Acaay. Y mientras esa ambulancia iba a llegar, comenzaron los familiares de los accidentados a patear la puerta, a pegar a la médica. También estaba un oficial de policía, también fue golpeado y ya la fiscalía intervino en este caso. La motocicleta no tenía luz, no tenía documentos, o sea, le faltaba muchas cosas según la versión de la policía. Hablamos con la médica del turno que recibió varios golpes y también con la policía. Adelante. El papá se puso violento, se puso agresivo, comenzó a gritarnos, comenzó a mandarnos todito a la mierda, diciendo que nosotros... No, espera, primero diciéndonos que somos unos inútiles, que no sé por qué estamos acá. Nosotros le explicamos que por la situación que estaba implicando el paciente, nosotros necesitábamos trasladar al otro paciente, que era el que importaba realmente. O sea, no que importaba ser menos, pero era la urgencia. El señor no entendió. El señor en ese momento nos mandó a la mierda. Nos dijo que era nuestro trabajo conseguirle una ambulancia y trasladarle. Y yo le dije que sí, es verdad, que tenía que conseguir otra ambulancia y trasladarle, pero no podía porque tenía la otra urgencia. Nosotros llamamos a CAI para conseguir otra ambulancia y trasladar. El señor ofreció plata, tiró plata la mesa, diciendo que tenía, y si nosotros sabíamos quién era él. Yo realmente no soy de Carapeguá y le dije que no sabía quién era él, pero no me importase, porque a mí lo que me preocupa son los pacientes. Empezaron a agredir a la doctora y a los integrantes del servicio médico de urgencias. Inmediatamente nuestro personal empezó a tratar de calmar las aguas, quien también recibió varios golpes de puño en la altura del brazo y partes del cuerpo. Entonces, en un forcejeo se logró reducir a estas dos personas, mientras que sus acompañantes huyeron del lugar. ¿Fueron a atropellar el hospital entonces? Fueron a atropellar una turba de personas que serían vecinos y parientes del conductor, que es de la compañía Cerrito. ¿Cómo se llama el conductor? Iván, acá tengo el nombre. Iván Godoy Mendoza es el conductor de la motocicleta. Y entonces empezaron los forcejeos, inclusive la doctora, ¿verdad?, recibió un golpe a la altura del cuello, teniendo varios rastros, quedaron rastros y moretones, ¿verdad?, en algunas licenciadas y una doctora que era la asistente de la médico de guardia. Los mismos fueron trasladados a la comisaría y puesto a disposición de la fiscalía. Se le practicó la prueba del alcotest a los mismos, dando positivo los dos. Es decir, las dos personas. Bueno, ¿qué situación está, Reinaldo? Porque últimamente la gente llega y se comporta muy agresivo con los médicos, con las enfermeras, y están prácticamente ellos totalmente desprotegidos. Totalmente desprotegidos, y decía el director del hospital de Carapeguá, el doctor Ortiz Ochoa, que va a buscar pedir refuerzo policial para los fines de semana, atendiendo de que generalmente son tres médicas, es decir, tres doctoras de guardia, son todas mujeres, no hay hombres. Y bueno, vienen de repente la gente con estado etílico. Un punto para tomar: uno de los accidentados que estaban siendo atendidos, de repente se le cae una bolsita de plástico. En ella se encontró una cantidad importante de sustancias que finalmente resultó
ser marihuana, según decía la Policía Nacional. Estas personas andan con bebidas alcohólicas, con sustancias. Los familiares, ante esta situación, se encuentran aparentemente desesperados y también con bebidas alcohólicas. Y bueno, y generalmente ese es el resultado que se da en los centros hospitalarios los fines de semana. Reinaldo, gracias por el informe. Hasta cada momento. Hasta luego.